Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Bólido, una edición especial, porque es por la mañana, digamos, es lo más especial. El horario, el nuevo horario. El horario, no va a ser el nuevo horario porque la semana que viene, sin embargo, será por la noche. O sea, va a ser una cosa maravillosa, 10:30, locos, ¿eh? Va a ser una cosa de pura fantasía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, si a alguien le pillamos pero... en el trabajo, en el colegio, yo qué sé, donde le toque por la mañana, no pasa nada, porque esto va a estar en YouTube a la hora a la que sería el bólido normal. O sea, más o menos está todo en mi cabeza para estar cuadrado perfectamente. Y luego también hoy habrá porra Fox Molera, pero más tarde, no sé si esta tarde haré directo o cómo me lo montaré, o si le diré a Javi que la haga él por mí y ya está. Eso en lo relativo, eso estaría guapo, ¿eh? Un día. Sí, sí, un día que aparezca yo haciendo las... Hazla tú, Javier, por mí, ya está. Ay, Dios. Por lo demás, que eso, que aún así va a haber bólidos. Viene tarde esta semana, normalmente lo hacíamos los martes. Eso sí que yo creo que lo hemos hecho siempre, tío, hasta hoy, Javier. Creo que siempre era los martes. Sí, casi siempre. O los lunes. O lunes, salvo o martes, una, sí. una vez lo hicimos un jueves también. ¿Sí? Una vez, sí. ¿Pero alguno de Pero los catastróficos sola. O de los...? Pues no me acuerdo si fue catastrófico. Probablemente, si fue por jueves... Por estadística podría ser lo claro, que... Hay un 50%. Exacto, claro. Sí, no, o sea... No es muy difícil que salga catastrófico, sí. Nos dicen por aquí, en México son las 5 de la mañana. Es que, Javier, ojo lo de tus cambios de horario, Javier, lo que hay que aguantar, ¿eh? ¡Ojo! Yo lo he puesto en Twitter, digo, horarios un poco extraños, pero así es nuestro con Alfonso. Así es nuestro con Alfonso. Bueno, muchas gracias, Jorge, tienes que por esa suscripción de 6 meses. Vale, pues nada, vamos a empezar porque hay cositas que comentar. Por supuesto, lo principal hoy en el mundo del motorsport: se va Ramos en 15 minutos y pensamos competir contra él. O sea, a nivel de audiencia. Es un genio, es un genio, bueno, Mario, sí. Se va el capitán y nosotros aquí diciendo un bólido de lo que surja. Al final le he dicho, esto empieza siendo un bólido de lo que surja y acaba siendo un reaccionando a la despedida de Ramos con Jaime F14. Es que ¿Te imaginas que Ramos aplaza la conferencia porque quiere vernos? Dice que yo el bólidos no me lo pierdo. O sea, ya que se meta, eso. Que se meta aquí, ponemos una pastilla así, improvisamos una pastilla rápida que ponga Ramos. Y entra aquí, sin problema. Uso la de Rubén, que la tengo ya hecha. Le cambiamos un poquito ahí con Photoshop. Con el Paint le pones le pones así la goma y yo creo que cuela. Nada, en serio. No, pero... Dime. Nada, sí. No, a ver, es que hoy no había otra hora posible para hacer esto. Entonces también me habré dicho de hacerlo a esta hora y ya está. Porque si no, luego tendría que ser a las 2:30 y a Javi le pillo más regular, tal. Da igual. A estas horas y luego en YouTube lo tenéis a la hora habitual. Han pasado cositas, o sea, lo bueno de hacer un jueves estas cosas, Javier, es que normalmente son los jueves por la mañana o los miércoles cuando hay más noticias, cuando salen en el mundo de la Fórmula 1. Claro, es que quizás las previas de Gran Premio las teníamos que hacer el jueves y el post Gran Premio lo teníamos que hacer el martes o el lunes, que es cuando está más calentito, ¿sabes? Claro, sí, igual habría que planificarlo, pero ¿cuándo hemos planificado tú y yo algo, Javier? Claro, esto es Bolidon y la implanificación, o sea, el caso, claro, literalmente. El caso es que han salido cositas que estaban bien, como, o sea, más allá del propio previo de Gran Premio de Francia que haremos ahora. Yo querría empezar por la noticia de la semana, ¿no? Que sería un poquito el tema ¿El de... El bono de Esteban. El Gachín. De tu querido Alpine. Tu combinación favorita, digamos. Mi combinación favorita, sí. Equipo, gabacho. Exacto. Pues si alguien no lo sabe. Ahora, tienes el icono tuyo de la cabeza globo también, ¿eh? Sí, lo he introducido, sí. Me lo pasaste, no me acuerdo por qué. Me dijiste, toma, aquí lo tienes. Y digo, es el momento de ir a buscarlo. Sí. Bueno, el caso, para los que estéis un poco despistados, no pasa nada. Pasó hasta aquí Javier, que siempre se entra de todo. Alpine y Ocon se van a querer hasta 2024, ¿vale? Se juntan hasta 2024. A partir de ahí no sabemos, ¿eh? Lo vimos. A partir de ahí no sabemos. Acaba el contrato este año Ocon. Y, joder, como para no renovarle este año, ¿no, Javier? O sea... Sí. No, parece Ayrton Senna, o sea... Sí, está en un nivel espectacular el bueno de Esteban Ocon. Y es entendible, ¿no? Al final, equipo francés, piloto francés, parece que estaban destinados a seguir juntos. Y igual que a lo mejor el año pasado no fue tanto como para decir, uy, le renovamos corriendo, el inicio de este año, joder, ha hecho mucho mérito y ha sido el que ha tirado el carro. Aunque ahora mismo esté Alonso por delante en el Mundial, por cuestiones del resultado de Bakú, que fue un poco... ¿Está adelante? Sí, está adelante ya. Sí, pero Sí. Ya sé lo de Bakú, pero aún así me parecía que... Vale. Ya, es un poco... Tiene un poco truco, digamos, ¿no? Porque al final yo creo que, siendo justos, Esteban Ocon mejor inicio de año que Alonso. Sí, pero bueno, que... Sí, por un punto, o sea, evidentemente es anecdótico, ¿vale? Pero, de hecho, en resultados finales creo que Alonso va perdiendo...
4-1. Claro, está perdiendo, perdiendo seguro. Sí, sí. A ver, claro, bueno. Es que no sé cuántas carreras llevamos, pero Bahrein abandonó. El nanotruco, dicen por aquí. El nanotruco. Claro, no sé cuántas carreras. No sé cuántas llevamos ya, ¿Siete? ¿Seis? Llevamos. La de Bakú fue la sexta. ¿Quinta? Hostia, yo no lo sé. El chat nos carrilea con esto. La sexta fue. Pues creo que va perdiendo 5-1 o 4-2. Bueno, da igual. Es que claro, a ver, abandonó en Bahrein. Bueno, da igual. Abandonó en esta abandonó en Bakú. De hecho, por los problemas de motor de coche. Así que bueno, da igual. Ocon abandonó. El caso, ¿qué te parece, Javier, la renovación? No, porque yo creo que no sorprende a nadie. O sea, el rendimiento que está dando este año. Sé que es verdad que el año pasado podíamos pensar que a lo mejor estaba en peligro. Pero es que con este inicio de año. Fíjate que es un inicio de año, Fíjate lo importante que es hacer eso, 6 carreras consecutivas a un nivel muy alto, porque tú miras el año pasado y te puedes dudarlo, pero joder, no sé, sí, a ver, yo me lo esperaba en realidad. Sí, y muchas veces 6 carreras son un tercio del campeonato, dice, bueno, un tercio del campeonato me gusta bien. Este año no, o sea, este año no llega ni al tercio del campeonato 6 carreras, todavía queda bastante temporada y se puede. Sí. Venimos abajo. A mí queda bastante. Lo que me sorprende, o sea, no me sorprende por parte de Ocon, 4-2 en quali y decís por aquí y 12-18 a no son la hora, vale. Qué genio eres, tío. No, es que he visto de repente hay números. Nos quedan 12 minutos para no competir contra Ocon. Así que hay que aprovechar. Aquí se habla de Ocon. El caso, sí, bueno, Ocon acabó muy bien también la temporada pasada de tal. Que lo único que a mí me pone y me genera un poco de dudas es ¿por qué cojones Renault mantiene una academia de jóvenes pilotos? Bueno, o sea, ya, pues al final. ¿Dónde ven la inversión? ¿Dónde ven? Yo abriría una academia de abuelitos, es lo que abriría yo. O sea, yo. Que le van a dar más uso. ¿Dónde ve la estructura Renault Alpine, la rentabilidad en mantener a pilotos como Zhou, Piastri, Lungar? O sea, quiero decir. ¿Qué salida les quiere dar? Porque es que lo que más suena y lo que más me creo yo también es que cuando en 2023 ya no corra Alonso, porque todos damos por hecho que va a ser este año y el que viene, ya me extrañaría más. Hombre, salvo que en 2022 gane el mundial. Porque el equipo vaya muy bien, claro. Claro, entonces el coche va volando. Claro. Es que el más futurible para Alpine, el que más me creo que sube, es Gasly. O sea, es que iba a decir eso, es Gasly, sí, porque sería ideal. Tienes un piloto que lo está haciendo bien, otro francés, dos franceses, equipo francés, y coño, qué bueno, Pierre Gasly, que ya tiene experiencia de Fórmula 1. Y los dos serían jóvenes, Gasly y Ocon. O sea, creo que entre los dos no tienen ni 50 años. O sea que... Es que te iba a decir yo, claro, si no hubiesen renovado Ocon, realmente la idea, la opción seguramente no era ni Lunga, ni Zhou, era Gasly, ¿sabes? Claro, o sea, sí. Que ahí está un poquito lo que lleva Alpine intentando la estructura, ¿no? Ya desde hace un par de años por lo menos está sonando que el grupo Renault quiere motorizar a Williams para poder usarlos un poquito de ese equipo cantera, ¿no? Que hace ahora mismo para Mercedes y poder subir ahí a pilotos pues, como Zhou, Lunga y tal para que se desarrollen. Pero ese acuerdo, que lleva ya como un año y pico con el rumorcito de uy, que lo vamos a motorizar y tal, no termina de. Entonces yo, claro, a mí me da pena, tío, porque Lungar es bueno, Zhou es bueno, me gustaría verlos en Fórmula 1, pero es que no les veo opción a subir a ningún equipo, tío. Y además tienen la putada de que motor Renault solamente lleva Alpine. Entonces, ¿dónde lo cedes, sabes? ¿Qué equipo le va a interesar tenerlo? Complicado. Con Piastri también se me olvidó. Piastri, o sea, tienen varios pilotos. Oye, Javier, se me mete mucho ruido de fondo en tu no sé si soy tú o yo. Sí, no. Es que intento no cerrar la ventana por no morir. Ah, vale. La voy a tener que cerrar. No, a ver. Voy a cerrarla un momento. Como tú ves. Carrilea el directo y la cierro. Vale. No, es que estaba pensando. Me va a hacer. El hijo puto ese me va a hacer cerrar la ventana. Y efectivamente la va a hacer cerrar, pero no pasa nada. Carrilea el directo y yo vale, cierro. Vale, te lo carrileo. Hablo con el chat. Gente, ¿qué les parece lo del tema de la cantera de Alpine? ¿Quién va a subir a correr con Ocon cuando Alonso se retire? Conociendo un poquito la estructura, yo apostaría por Alain Prost, Joder, qué rápido lo has cerrado, ¿no? Mío, Javier, qué rápido lo has cerrado, la Virgen. Si no me ha dado tiempo ni a carrilear el directo. Pero bueno, ¿cómo lo has cerrado tan rápido, Javier? Ahora no se te escucha. Ahora sí. Ahora, la tengo a 2 metros, tío. Vale. Tampoco es muy difícil. Lo que he puesto, esto, el ventilador. Eso me va a salvar. Eso sí, me va a salvar. Yo tengo mi ventiladorcito chiquito de aquí. ¿Qué haces, perro? No se ve. Espera, mi perro está gruñendo. Oye, porque se quiere salir. Dame un segundo. Un respeto, Dame un segundo. Un respeto al perro. Ahora es él el que. Vale, me toca carrilear. No sé de qué estaba hablando. Es complicado carrilear si no sé de qué estaba hablando. ¿Le gastamos una broma? Sí, venga, gástame una broma, Javier, el comediante. Muchas gracias, Gaz, por esa suscripción de 2 mesazos, tío. Muchas gracias. A ver.
Que no, estábamos comentando, estaba comentando yo con el chat mientras tú abandonaste el directo. Que a quién ven que vaya a subir después de que se retire Alonso, que parece lo más plausible al equipo Alpine. Y yo he dicho que conociendo cómo funciona la estructura de Renault, que subirán a la Improst. Ah, vale, vos también. A la Improst, sí, claro, a la Improst también conocido. Sí, 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 no, poca broma, ¿eh? Sí, estaría bien. Lo veo viable, ¿no? Sí, sí. Viable, podemos decir. Sí, muchas gracias, Karata. Muchas gracias, Karata 99, por esa suscripción. A ver. La Academia de Jóvenes de Equipo Alpine aparece Alan Prost, Fernando Alonso. O sea, empiezan a salir ahí. Te lo juro, tío. Tenía un gag preparado para hacer doblaje. Lo que pasa es que al final no hice el año pasado. Pero que era eso, ¿no? Como que Renault llegaba a Beat the Bull a los test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi y decía: pues si no queréis Alonso, tengo otro joven piloto, y que saliera Alan Prost, ¿sabes? Pues es que al final no lo hice. No tuve tiempo. El gag estaba bien, os lo explico, ¿vale? Estaba bien pensado. Claro, siento no haberlo llevado a la práctica porque sería mucho más gracioso visualmente, pero yo os explico el gag, ¿vale? Cómo era. O sea, tenía la idea era buena, la ejecución quizás no tanta, pero bueno. Eso es. Estaba bien pensado. Eso es. Nada, esa sería la gran noticia de esta semana. Luego hay mini noticias tristes. Lo de Grosjean, el test que iba a hacer con Mercedes, se pospone. Eso me pone triste. De manera, ¿eh? No hay manera de que... No sale, ¿eh? No sale. Y además esta vez ha sido por protocolo COVID de Francia respecto a Estados Unidos, de no volar de un país a otro tal. O sea, da rabia, tío. Tengo muchas ganas de ver a Grosjean en un Mercedes, ¿eh? O sea, yo desde que he visto, desde la foto de Grosjean vestido de Mercedes, necesito ver eso. O sea, si no hubiera visto esa foto, nunca, estaría tranquilo. Pero habiendo visto la foto... Con el mono de Van Dorn, exactamente, tapándose el nombre Tapándolo de Van Dorn, sí, unos genios los de Mercedes. No sé qué les costaba darle un puñetero mono a Grosjean, tío. O no poner nada, o quitarlo, ¿sabes? No poner nada, claro. Yo creo que no se les ocurrió. Yo creo que empezaron a grabar el vídeo tal, y lo dijeron, hostia, que es el de Van Dorn. Queda mal, las cosas como son. O sea, si no se ve, vale, pero se acabó viendo. Ya. A ver, que te digo, igual queda más ofensivo si se nota que se ha arrancado, o sea. Ya. Igual. No tiene un mono tipo genérico que no tenga todavía ningún nombre ni nada, no sé, tío. Para una foto. Sí, porque eso es una. A ver, podría parecer una tontería, pero en el fondo, Grosjean, al ponerse ese mono, ¿vale? Y la foto, está patrocinando unas marcas por las que no le pagan. No sé cómo decirlo, ¿sabes? O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto? A ver, bueno, que Hülkenberg también lo hizo. No sé. Pero Hülkenberg firmó como piloto. ¿Qué acuerdo tiene? Dime. ¿Qué acuerdo tiene Grosjean, o sea, con Mercedes? Es que yo creo que no tiene que haber nada firmado. O sea, quiero decir, yo creo que tiene que ser un acuerdo de palabra. A ver, firmarán algo rollo el mínimo seguro de accidente o típicas cosas que se firmen, ¿sabes? Como cuando vas a un karting y firmas un papel de si me mato es culpa mía, básicamente. Yo no firmo eso, cuidado. Yo firmo siempre lo que ponen, no lo leo. ¿Firmas algo tú? En los karting. ¿En serio? ¿Tú no firmas en tu karting? Yo no firmo nada. Javier, me parece que tu karting es súper ilegal, el que más. O sea, pero te lo digo. No, yo tengo un carnet que a lo mejor la primera vez que lo haces, sí que te... La primera vez firmarías. Sí, claro, te pones una cosa para rellenar, pero claro, una vez ya no vas a estar todos los días rellenando la misma mierda, ¿no? Claro, o sea, que lo diga el chat, pero cualquier circuito de karting que vayas te hace firmar un papelito de oye, responsabilidad. Es que me parece más práctico que te lo hagan firmar una vez, como diciendo, y a partir de aquí, siempre que venga tal, ¿sabes? No sé. Que yo creo que es el caso del carnet. No, pues yo siempre que voy, cada vez que voy firmo. Tú no eres socio, tú vas allí siempre y claro. No. A ver, pero es que no voy tanto como para hacerme socio, no me sale rentable. No, yo tampoco voy tanto, pero no sé. A ver, no, es que en el nuestro te dicen que te hagas el carnet, o sea, si no tienes el carnet no corres, ¿sabes? Que no cuesta dinero. Creo que así no funciona, el del Carlos Sainz funciona así, creo. Que lo que pasa es que he ido un par de veces solo. Yo a ese me gustaría ir algún día, sinceramente, tarde, o sea, que estaba un poquito lejos, claro. Estás desenfocado, Javier. Un poquito lejos. Estás desenfocado, Javier, hazte un poquito. Me he desenfocado, mira, acerco así. Ay, puto amo. Es la única manera que tiene, tío. Bueno, joder, antes de lo del karting, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de... no sé. Ah, de Grosjean y el test. Que habrán firmado lo mínimo tal. Que no sé hasta qué punto podrá llevar las marcas de Mercedes, ¿sabes? Que puedan generar conflicto ya, con las no de sé. Equipo. No sé. A ver, es verdad, supongo... que ya no es de ningún equipo, ¿no? Bueno, de la Indy. Bueno, digo de Fórmula 1, sí, ya. Sí, pero yo me refiero al típico, yo qué sé, Petronas, ¿sabes? O sea, Petronas. Ya, sí, de repente. No, eso es increíble. Claro, o sea, va a ser. Pero bueno, no sé, imagino que estará.
que estará eso hablado. Igual que cuando Hulkenberg entró el año pasado a Racing Point a correr un par de carreras, pues ya un mono con publicidades que no le correspondían. No sé, supongo que era del equipo y ya está. Veremos, veremos, pues tengo muchas ganas de ver ese test. No han dicho fecha, han dicho que lo aplazan, que a ver cuándo lo vuelven a hacer. Hombre, a mí ya me gustaría que fuera este año, que no se esperaran al siguiente Gran Premio de Francia. O sea, que fuera en hombre, cualquier cosa. Estaría feo, estaría feo. Claro, tío. Sí. Me gustaría. Dice, a ver, le pusieron el mono de bandón para no poner la bandera francesa. ¿Ves? Pues si lo hicieron por eso, me parece. Eso está bien. Eso, ¿ves? Cuando se toman decisiones con sentido, a mí me... Hay que apoyarlas, tío, por supuesto. Sí, a mí sí. Me gusta, no lo había la pensado. La gabacha. Claro, claro. Ay, pues nada, esa sería otra mini noticia. Estoy pensando más mini noticias antes de meternos con el tema de la previa, ¿vale? Pues métete ya antes de que compitamos con el Real Madrid. Porque... Que vamos a competir contra el Real Madrid, que me da igual. Que me da igual. Como el vídeo este, ¿no? De venida por mí con la cara destapada. Exacto. Somos nosotros contra el Real Madrid, me parece perfecto eso. ¿A quién le importa Sergio Ramos de qué juega? Estando un bólido. No se sabe, no se sabe. No se sabe. ¿A qué se dedica Sergio Ramos? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Algo de bólido también, ¿no? Sí, algo tiene que hacer. Yo le vi una vez probando un. Ay, vi una foto muy graciosa de Sergio Ramos y los jugadores del Madrid. No me acordaba. Con un evento con Audi. De la Fórmula E. De la Fórmula E. Sí, y hay una foto que está como Carvajal, Ramos, tal, y con un coche de Fórmula E ahí delante. O sea, no probándolo, sino como viéndolo y diciendo hola. Y ya está. Hola, ¿no? Sí. Hola. Hola. Hola, qué coche más guapo. Hola, qué guapo, este ¿no? Corre, ¿eh? ¿Cómo está este eso? No veas. Madre mía. Está bien. No sé, esa es la información que manejo ahora mismo del tema Sergio Ramos. Muchísima información. Una cantidad de información increíble, ¿eh? Sí, increíble. Que no sé, luego he visto también cambios de Mercedes para evitar más errores del botón mágico. Que iban a cambiar como cosas en el volante para que no vuelva a pasar lo de Hamilton. El error, que no fue su error, para nada fue su error. Es un error pues que le puede pasar. O sea, que no es un error de Hamilton, claro, que es un error del botón. Que Alfonso no te enteras. Imposible. Imposible que se equivoque. No, me hizo mucha. Creo que ya lo comentamos tú y yo, pero me hizo mucha gracia lo de que no te enteras. Y yo, que me da igual. El tecnicismo. Sí, no, sí, lo comentamos. Fue un error de botas, Juan. Fue un error de botas. Botas tiene la culpa de todo, tío, el pobrecito mío. Efectivamente. Ay, Dios mío. En fin, y yo creo que hasta aquí noticias. Que comente por el chat si se nos olvida algo relativo de esta última semana. Tampoco ha sido la semana más interesante de la historia de la Fórmula 1. No lo ha sido. No. Hubo un artículo que leí yo la semana pasada de Alguer Suari. Eso lo hemos comentado. Alguer Suari. De nuestro amigo Alguer Suari. Hemos comentado algo de Alguer Suari aquí, sí, claro. Sí, hombre, alguna vez sí, pero no sé si esto en concreto. Sí, recientemente no me acuerdo si era justo eso. ¿Qué es lo que es? Cuéntanos. No, una entrevista que le hacen. Y de cómo había estado años odiando la Fórmula 1, que no podía ni verla, y que hablaba desde el odio siempre de la categoría. Y que ahora ya es. Ah, sí, ha dicho eso. Sí. Está bastante bien. Lo comenté el otro día, no sé si fue la semana pasada o el lunes en un directo aquí. Y joder, ahora es como que entiendes todo un poco más de cómo. De las cosas que ha dicho sobre la Fórmula 1 y. Sí, que estaba muy quemado, ¿no? Digamos, sí, o sea, básicamente reconociendo que estaba quemado y que no podía hacer nada tal, y que ahora ya hasta podría saludar a Helmut Marko y tal. O sea, que he dicho, ojalá. Bólidos, aquí en Bólidos, ¿eh? Sí, que sí, se sí. Vengan los dos, yo lo repito. O sea, esa imagen la queremos aquí. La queremos aquí. Sí, sí. No, y eso, y también comentó que, por ejemplo, en la Fórmula E, cuando se fue después de la Fórmula 1, que un día se mareó antes de una carrera y que notó que había perdido la ilusión por competir y tal, y que por eso lo dejó. Una cosa así como muy. Como muy. Muy loca. Pero bueno. Me alegro que esté bien ahora con la categoría. Sí, hombre, si ya no tiene esa. O sea, yo Alguer Suari no, pero a mí él sí me cae bien. O sea, no me cae mal. ¿Cómo? No te he escuchado. Que yo a Alguer Suari no le caigo bien, pero él a mí no me cae mal. Ah, que tú él no le cae bien porque te tiene bloqueado en Twitter. Me tiene bloqueado en Twitter. Eso bueno. Es increíble, tío. Ya. No sé, ¿qué le dirías tú para que te bloquee, eh? Ya, joder. Tío. ¿Qué le he dicho? A ver, no sé. Igual alguna a lo mejor leí un chiste que habías hecho, claro. Que no le mencionaste, pero leyó un chiste que no le hizo gracia. Pero hay que ser egocéntrico para buscar tu nombre en Twitter y ver qué dicen de ti, ¿eh? Yo lo hago una vez a la semana. Pero... Sí. Digo, bueno, se está escribiendo. Ego, ¿cómo era? Ego increíble o algo así, no me acuerdo. Te iba a mandar la foto cada vez que... Hostia, tío. Yo lo hago una vez por semana, pero joder. Una... Sí, no. Así. Pero compites contra él, entonces, ¿no? En Holandia. Pero a mí como lección de humildad me viene bien porque casi nadie habla de mí, ¿sabes?
O sea, son la mayoría de tweets sobre un programa que hay en catalán que se llama Motor a Fons. Motor a Fons. O sea, tú buscas tu nombre y encuentras un programa que ni siquiera... Claro, porque es Motor a Fondo en catalán. Y Fons es fondos en catalán. Entonces, si tú pones Fons en Google, te salen fondos de pantalla súper bonitos, pero en catalán. O sea, si pones Fons, no sale tu canal. No. Sale tu Twitter. No, no ¿sí? mientas. Sale ¿sí? tu Twitter. Sí. Bueno, depende. Fons, o sea, literalmente. Si buscas en imágenes, tal, está un poquito más complicada la cosa. Pero bueno. Y una cosa que no hemos comentado. Ah, pues sí, salen cosas raras, es verdad. Sí, salen como en fondos. En imágenes. En imágenes sí, salen fondos. Sí. ¡Ey, sales tú con Lobato! Cuidado, ya, verdad, mi foto con Lobato y cuatro miniaturas random por ahí. Y... Sí. La sexta, sí. Sí. Pero bueno, el caso. Que otra cosa que no hemos comentado, Javier. ¿Qué no hemos comentado? Ha habido rumores esta semana de un tema que no ha salido, que no hemos comentado tú y yo. ¿Rumores? Ah, no, claro, ninguno. Ya imagino por dónde vas. No hemos hablado nunca de eso, nunca. No hemos hablado nunca de eso. Nunca, ni lo hemos mencionado siquiera, ¿eh? Y no es Alexander Albon, que es otro tema que también algún día sacaremos. Que no. Qué pena, ¿eh? Se nos fue un gran tema a nosotros. Ya. Perdimos la oportunidad, Javier, de sacar el tema de Alexander Albon. Sí. Bottas, un piloto. Y Russell es otro piloto. No hemos hablado nunca, efectivamente. No hemos hablado nunca. Entonces, Bottas conduce en Mercedes, pero es más malo que el Ébola. Y Russell conduce en Williams y es menos malo que Bottas. Entonces, en contraposición, como Russell... Perdón. Estoy intentando explicarlo lo peor que puedo, ¿vale? O sea, estoy intentando hacerlo de la forma con menos ritmo posible, ¿vale? Entonces, los rumores dicen que a lo mejor pues se sustituye un piloto a otro para la temporada que viene y que lo anuncian en Silverstone. Ojo, Yo no vería ningún sentido en esto. O sea, quiero decir, el otro día comentamos, creo tú y yo, lo de mi teoría sin ninguna base científica, que era solo opinión y cero información, de, hostia, yo no descartaría que subieran a Russell este mismo año por Bottas para usarle de escudero máximo respecto a Hamilton y poder competir en mundiales. Y eso sigo sin verlo. Sí. Yo eso sigo sin verlo. No, yo lo veo complicado, o sea, evidentemente. Pero lo que sí que no vería que tuviera ningún sentido es anunciar públicamente. Yo no digo que Bottas lo sepa y que Russell lo sepa ya en Silverstone, ¿vale? Que Toto Wolff diga, oye, esto va a ser así el año que viene. Pero anunciarlo públicamente, en concreto, ¿a quién beneficia? Porque yo no veo a ningún piloto beneficiado. O sea, a Bottas ya públicamente lo señalas como, joder, eres tan malo que te tenemos que aguantar, pero madre mía. Y te queda más de media temporada de un piloto, si ya estaba desmotivado, más desmotivado aún. Y a Russell diciendo, vale, sí, el año que viene subo, pero este año, ¿qué hago? ¿Sabes? No sé, bueno, que corra más tranquilo. Yo creo que Russell te lo firma en cualquier caso, Pero que se sepa públicamente tampoco qué beneficio le saca. Le van a mirar más con lupa, claro, errores, que se sepa públicamente. Claro, no ya, sé. Ya, no, es verdad, sí. Yo lo veo complicado. Ya, pero a Vettel le echaron antes de empezar el año, ya, pero es distinto. Porque no le sustituyeron por un piloto de la casa que se lleva rumorando tiempo, tal. Lo veo algo diferente. No sé. Igualmente... No, no sé. A ver, en realidad no es tan diferente. Bueno, sí, no es de la casa, entiendo, pero... No sé, yo no lo diría antes. Pero es que fíjate, si lo haces antes de empezar la temporada, es como, bueno, ya se sabe, ¿no? Ya el piloto corre todo el año con cero expectativas de seguir, tal, y ya no tiene nada que perder. Pero si anuncias a mitad de temporada, yo me parece un golpe relativamente duro, Y además que este año, aunque el inicio de Bottas es malo, no es 100% su culpa. Mónaco. No todo es su culpa. En Mónaco le hacen perder el segundo puesto mínimo, o sea, por un error mecánico. ¿Qué otra carrera fue la que tuvo un problema también? Que tuvo una parada malísima y. Bueno, Mónaco tuvo el problema tocho de la parada. Sí, Mónaco. Pero hubo otra este año, ¿no? Que también perdió. En Bahrein, cierto. La parada también, una parada muy lenta que tuvo de 5 o 6 segundos, creo, tal. O sea, sí, es que es verdad que al pobre Bottas le pasa todo lo malo, claro. Normalmente. A Hamilton le pasan pocas cosas malas. Que sí, que luego Imola es culpa suya y que Bakú, pues bueno. Y, sí, y lo de Bakú, entre lo del setup y tal, podemos ver cómo repartimos la responsabilidad. Pero... Y la clasificación, que lo sacrificaron para Hamilton también, claro. Cuidado. O sea que. Cuidado. No sé si es el año en el que más justo sería hacerle esto públicamente a Bottas, la verdad. No sé hasta qué punto sería, pero bueno. A ver, yo creo que estamos de acuerdo en esto siempre, ¿no, Javier? Vemos mejor piloto a Russell que a Bottas. Y ahí me encantaría ver a Russell y Hamilton. Pero
yo creo que anunciarlo públicamente, o sea, como para nosotros como aficionados, guay. O sea, hay que decir, guay, más salseo, perfecto, Drive to Survive, perfecto. Pero a nivel de... A nivel de estrategia, digamos, de deportiva, me parecería bastante piedra, ¿eh? Sí, no. Yo creo que no lo haces bien a ninguno. Bueno, sobre todo a Bottas, tío. O sea, déjalo ya, pobre, que se vaya tranquilo el año que viene. Pero no hay necesidad de maltratarlo de esta manera. Más aún porque creo que este año... Es que cualquier otro año, a lo mejor habría más justificación. Pero es que este año Mercedes ha fallado, está fallando demasiado con Bottas también. Él está fallando, pero Mercedes también con Bottas. Que yo creo que no a la vez igual es lo que está provocando eso, ¿no? Que como hasta ahora Mercedes no fallaba, tener a Bottas les importaba menos. Porque aunque falla, aunque fuera... Evidentemente peor piloto que yo creo que es George Russell. Es difícil no estar de acuerdo con esto. Sí, no. Te seguía sumando podios, porque al final la ventaja del coche y los pocos fallos que cometían les permitía estar, pues que Bottas siempre estuviera segundo, tercero mínimo. Este año, con el nivel de Red Bull y ahora con Checo Pérez, que parece que ha resucitado un poquito en este Gran Premio de Azerbaiyán, es que tiene un problema grave. Es que, claro, ahora ya de repente, sí, los fallos son más culpas suyos que igual del propio, que del propio Bottas. Pero claro, ahora es cuando se está notando este año que Bottas no es un candidato a ganar un mundial, a pesar de tener el mejor, o sea, que otros pilotos... Bueno, pero eso ya lo sabíamos, sí. Ya lo sabíamos, pero hasta ahora, con la ventaja del coche respecto al resto, digamos, pues Bottas un año de estos, a lo mejor con una mala suerte terrible de Hamilton, podría, yo que sé, soñarlo. Pero ahora ya, es evidente que... Yo es que en ningún momento lo he visto posible, tío. O sea, con Rosberg era diferente. Ya, esto es otra historia. No, a ver, es como que no hay manera. Sí, sería... Ya, es que es complicado. Es que es muy complicado. Es muy complicado. O sea, el tema de Bottas es muy complicado. Porque es lo de siempre, ¿no? ¿Qué le puedes exigir a un piloto que ni su propio equipo le ha exigido eso, ¿no? O sea, que decir, ¿por qué le vamos a exigir nosotros a Bottas que luche por un mundial si ni siquiera a Toto Wolff le interesa que Bottas luche por un mundial? Entonces, no sé. ¿Demasiado tiempo ha durado este perfil de piloto? Claro, todo el tiempo que ha durado el dominio de Mercedes, digamos, grande. Sí, claro, mientras les ha funcionado, y de hecho, bueno, les sigue funcionando, entre comillas, pero mientras les ha funcionado, pues, ¿para qué cambiarlo, no? ¿Para qué subir a Russell? No sé, a lo mejor un 2018 con Russell o un 2019 con Russell, como hubiese sido Mercedes. Pues a lo mejor más problemático, seguramente, que con Bottas. Ya. ¿En 2014 y 2015 se veía posible que ganara Rosberg? Yo creo que sí. Había destellos que te permitían pensar que Rosberg, aunque era peor piloto que Hamilton, se podía ver. Sobre todo 2014 llegó vivo, aunque entre muchas comillas a la última carrera. Aunque con muchas comillas, sí. Sí. Pero la sensación durante el año es que estaba ahí. Sí. Y en el 16 también, por supuesto. En el 16 ganó, de hecho, vaya. Sí, eso es. ¿Que no hubiera ganado si no es por la rotura de Malase de Hamilton? Pues seguramente, pero bueno, ganó. Sí, pero que entramos en lo de siempre. Que sí. Rosberg también tuvo rotura en el 14. Exacto. Que al final... Pero siempre parece que te quedas con esos detalles, ¿no? Como si fueran los que marcan la diferencia. Y las temporadas son larguísimas y pasan mil cosas a una y a otro. Pero es verdad que es la... Y la cosa es que al final... por una cosa o por otra, pero estaba ahí. Eso es lo importante, que estaba ahí. Un fallo tal... La cosa es que Bottas con un fallo mecánico de Hamilton no ganó un mundial. Esa es la cosa. Sí, eso es. Me pregunta... Mira, esta pregunta es buena. Yo tengo clara la respuesta. ¿Quién os parece el mejor piloto, Bottas o Massa? Yo Massa, claramente. ¿En su prime? Massa. Incluso en carrera general. Incluso en carrera general, Massa. En carrera general. Es que Massa. El Massa de antes de el mejor Ferrari, Massa. O sea, el mejor Massa. Ferrari Alonso. El mejor Massa es mejor que el mejor Bottas. Y sí, Massa en general. Sí, y el mejor que Bottas en general. Claramente. Claramente. Massa. Es que se nos olvida decir que Massa casi llegó un mundial a Hamilton, ¿eh? Que sí. A ver, que Ferrari ese año... Bueno, es que estaba al nivel de manera... Tampoco tenías que era un coche... Pero no era un coche muy diferente. No. O sea... Y ojo, y con compañero Kimi Raikkonen, que tampoco era un manco. No, pues por eso te digo que el mejor Massa no era un mal piloto, ni muchísimo menos, ¿eh? Siempre tuvo... Lo que pasa es que se nos ha quedado la imagen... No, la imagen de su etapa en Ferrari con Alonso y la imagen de... Y de Williams. Y... No, pero en Williams no estuvo mal, ¿eh? O sea, la fase final. Sí. Sí, el primer año sí, pero después... Lo que más se le puede achacar es... Las palizas que le metió Alonso, evidentemente, compartiendo de Ferrari, que no le hicieron bien a su carrera, y su rendimiento en lluvia, que siempre dejó un poquito que desear. Eso es cierto, que el tema de la lluvia nunca lo gestionó bien. Pero bueno. Pero sí, no, en su momento bueno, era mucho mejor que Bottas, creo yo, vamos. Sí. Claramente. ¿Llegaron a coincidir Massa y Bottas en 2016? Sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Y en el 14, ¿no? 14, 15, 16, claro. Sí, pero es que el Bottas, o sea, fíjate lo que te digo, o sea, el Bottas de Williams, para mí es el prime de Bottas.
Porque yo es cuando mejor lo veía. Porque Mercedes realmente cayó, pero igualmente competía con Massa, aunque le superara. Yo creo que el Massa de Williams ya no tenía nada que ver con el Massa de Ferrari 2008, por ejemplo. ¿Puede ser que le ganara los 3 años Bottas a Massa? Puede ser, Es posible, es posible, es posible. Puede ser. Sobre todo los dos últimos, ¿eh? Yo el primer año de Massa en Williams estuvo bien, pero yo al final ya cada año que pasaba es como que le veías como con menos ganas de correr, tío. De hecho, el último año, era la el último final. Año que se despide en Brasil en y el 16 y vuelve, es como, tío, no tiene ni ganas de correr el chico y tiene no, claro, que estar aquí porque no sé vuelve qué. Por lo de que Bottas se va a Mercedes, claro. Entonces claro. Massa y Stroll en 2017. Sí. Madre mía. Las palizas que le dio Alonso fue con un coche que estaba para hacer quinto o séptimo. Que es que nos ha desvirtuado que Alonso en Ferrari estaba en su prime. Sí, eso también es verdad. Eso también es cierto. Sí. Pero es verdad que al margen de eso le daba palizas también. No, pero es verdad que muy grandes. No, y de hecho el año 2010 creo que fue el mejor de Massa en Ferrari. Sí, el respecto mejor de Massa Alonso. En Ferrari, sí. Y ese año también es verdad que era el mejor Ferrari de los 4 años siguientes. De los 4, sí. Pero bueno. Sí. No sé por qué nos hemos metido a hablar de Felipe Massa. Siempre está bien hablar de Felipe Massa. Se habla poco. Porque de Felipe Massa. Por la pregunta del chat de Bottas Massa. Es verdad, verdad. En general, a mí hablar de Felipe Massa me gusta. ¿Sabes qué no me gusta? ¿Qué no te gusta? Francia. Paul Ricard. Francia, pero. A mí no me gusta ni Francia ni el Paul Ricard, no me gusta nada. Es un despropósito de. Oye, de Paul gran premio ese. ¿Paul Ricard o Magny-Cours? A mí me parece que no hay debate, pero sí, sí. No sé cuál es la pregunta. Magny-Cours. Sí. Te digo una cosa, Javier. Tú eres como yo. Vamos a hablar un momento de Paul Ricard. A mí, personalmente, lo digo siempre, el Paul Ricard, como trazado, como circuito puro y duro, si nos olvidamos sí, de la estamos edad, de acuerdo. Me gusta. Por la hierba. Me gusta. Pero yo, incluso con asfalto que no fuera, con esas putas líneas que me sacan, que me hacen daño al cerebro. Es que, tío, es que a mí me gustaría más. Pero ya digo, o sea, otra pintura a ese circuito le haría un favor tremendo. Eso, y es saber, que y saber la limitar las curvas gacha... por las que no tienen que ir los coches. Ya. O sea, no sé si tú estás en mi. A ver, es que el hecho. No, a ver, yo con otros colores, o sea, me parecería la misma mierda. Aunque quizás tiene, como ser la bandera gacha, le da un plus de mierda. Pero bueno, si le pones unas escapatorias así de hierba, de tierra, yo creo que ganaría muchísimo, de verdad, ¿eh? Y quitándole. Porque es verdad que vas por el circuito y tienes la sensación de que hay como 10 caminos diferentes en cada curva. Como puedo ir por allí, por allí, por allí. A mí eso es lo como, que tío, a mí eso es lo que hazme un trazado claro, ponme escapatorias de hierba y que yo sepa dónde está lo negro. O sea, ya está. No me líes con más cosas. A mí eso es lo que me saca de la experiencia. El sobre todo la chicane de Mistral. La chicane de Mistral. El plano es un poco aéreo. Que ves como 15 caminos distintos por los que puedes tirar. O sea, que he visto un meme. Vi un meme ayer que era buenísimo con los Pac-Man dando vueltas, ¿sabes? con los pantalones. Sí, no. O sea, es tal cual, ¿eh? No, es que te saca lo que tú dices, te saca totalmente, porque dices, tío, es que no sé, puedo ir por 7 sitios diferentes, no está claro. O sea, está claro, se me entiende, ¿no? Que joder, yo quiero que haya una línea clara, clarísima, y que por fuera de la línea se vea que no se puede ir, que no que se yo, puede, o que al menos yo entiendo te que es un circuito de test en el que se prueban diferentes trazados, pero coño, para el día del Gran Premio, échale 2 tardes en decorar las que no son, ¿sabes? No sé. Algo, por Dios, es que me pone muy nervioso, tío, porque luego además digo una cosa, claro, la gente, yo creo que está confundiendo que Paul Ricard sea un mal circuito con que dé carreras aburridas. No han sido las peores carreras, no han sido buenas, especialmente buenas no hemos tenido. Bueno, las carreras de Paul Ricard no han sido buenas. Pero escucha, en Mistral hemos visto 1000 adelantamientos. Que eso es otra vez explicar por qué, aunque haya muchos adelantamientos, una carrera no tiene por qué ser divertida. Porque claro, la recta de Mistral puede adelantar cualquiera, porque es tan larga y tan ancha que no hay mucha emoción. Sí. No, de hecho, yo recuerdo un final de carrera que estuvo bien con Ricciardo, ¿no? que eran 3 coches que no tenían un problema, creo, en el coche. Y estuvo muy bien el final. Pero sí, que yo creo, como sí. La carrera en general, no recuerdo ninguna que yo diga, wow. No. Es verdad que ese final estuvo bien, pero. El otro día vi 2019. No sé si fue Verstappen recortando a Hamilton. No, pero. Como por la victoria. En plan de que quedó como una vuelta para que se juntara más y tal. Me pareció verlo por encima, ¿eh? No me acuerdo bien. Yo de memoria no me acuerdo. Sí, es verdad, ¿no? Esa, la que dice Joe Proofy, creo que la dices tú. Que sancionaron a Ricciardo por track limits. Sí, exactamente. Después de la chicane de Mistral, que adelantó. Por track limits. Qué cojones, adivina tú. Tiene cojones. Es que habría que hacer un examen para saber dónde están los track limits, tío. Es que ese circuito es increíble. Sí. No sé, lo que tú dices de recortarle Verstappen a. O sea, no recuerdo. Me quiere sonar. Como que se quedaron una vuelta de que se estaba acercando y tal.
Te lo juro, ¿eh? A lo mejor estoy yo tirando de un invent tremendo, pero típica carrera de estas que dices, ¡buah, qué coñazo! Pero que en las dos últimas vueltas se acerca el segundo al primero y dices, ¡ay, ojalá durara tres vueltas más!, ¿sabes? Típicas carreras, que de esas hemos tenido bastantes en la Fórmula 1, sí. De las de esto no hay quien se los fume y de repente ves que ha faltado vueltas en dos segundos y dices, ¡ah, dame un par de vueltas más! Sí. Es súper típico eso, en realidad, que lo pienso, ¿eh? Sí. Yo creo que en el fondo los equipos lo preparan así, para que pase eso. O sea, quiero decir, de que preparan la estrategia de... No, pero no porque lo hagan como complot internacional, sino de que los equipos dicen, vale, relaja las últimas vueltas que tenemos ventaja de sobra, y entonces, claro, el de atrás aprieta, pero nunca llega a... Nos crean ilusiones que son falsas, que en realidad no es posible. Sí. Claro, eso es. Eso es. Madre como mía. Lo de Sainz y Gasly, yo creo que lo de Sainz y Gasly, aunque hubiera habido cinco vueltas más, no le pasa, ¿eh? No terminó... Yo no lo sé. Pilló DRS al final, tío. Sí, pero joder. Pío DRS en la penúltima, creo que fue, ¿no? Es ya, que eso fue increíble, tío. Yo esa es la típica carrera. A ver, 10 vueltas más sí, 2 vueltas más no. Pero bueno, nunca lo sabremos. Da igual, este debate es crudo, nunca lo sabremos. Exactamente. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, efectivamente. Y casi mejor que ni saberlo, porque me dices que gana y me cago en todo. O sea, casi mejor no saberlo, ¿eh? De verdad. Es que cómo corría ese Honda, macho, la madre que le parió. Pero te recuerdo que era en el sector de curvas donde le abría, el Honda. O sea, el Alfa Tauri. Era el sector 2, donde están las dos de derecha. Era donde más me acuerdo. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo de eso. No me acuerdo bien. Es que el McLaren en realidad corre. Bueno, corría el año pasado y corre este y corre hace 2 años. No sé cómo lo han hecho, pero ese coche corre. Eso sí. Como Alpine, que lleva mejoras a Francia. No, por favor, no. Mira, este plan no funciona. Cuando decimos que el tren mejora, resulta que es una mierda. Y cuando decimos que es una mierda, resulta que van genial. Entonces vamos a tirar por el plan seguro. Este coche es una mierda. ¿Te parece correcto? hay que ser inteligentes, tío. Este coche no corre. ¿No estás de acuerdo? Este coche no corre. Este coche es una castaña que no te la acabas de creer. Exactamente. A ver, ahora en serio se supone que es como el último gran cambio. O sea, las últimas grandes mejoras... No, porque no gafo. Yo simplemente comento lo que se ha dicho. Son las únicas gran, o sea, el último paquete de mejora grande que va a llevar Alpine esta temporada. A partir de ahora van a ser mini cambios. Si esto ya no funciona, nos comemos una mierda lo que cada año, básicamente. Bueno, pues nada, nos comeremos una mierda. Eso, sumado a las nuevas pruebas que va a hacer la FIA sobre los alerones traseros para ver lo de la flexibilidad y tal de Red Bull. Igual, tenemos suerte, se acaba este buen Red Bull y ya empieza a dominar Mercedes como nos gusta a nosotros carrera tras carrera, Javier. Claro, nos encanta eso, ¿eh? Es increíble cuando ves ahí lo que nos gusta de verdad. Meter segundo y medio. Eso. Lo que nos gusta de verdad. Buen contragafe. No sé, ojalá sea un contragafe, la verdad, porque yo qué sé. Van a empezar a mirarlo. Era en esta carrera. Se supone que ya en Bakú hizo cambio Red Bull. Que esto es lo positivo, ¿vale? Que ya en Bakú hizo cambio Red Bull. Ese alerón ya no flexionaba. Y siguió siendo el coche más rápido. Así que, ojalá, tío. Ojalá, porque si no. Me voy a enfadar. Está muy bonito el mundial, ¿eh? Está muy bonito, está como para que se nos caiga de repente. Está muy bonito, tío. Es que está muy bonito. Vamos a ir nosotros a la oficina de la fiesta. Es que está muy bonito, por favor. No lo cambies, no toquéis la cosa. Dejen lo que flexe, que está muy bonito. Pues si flexiona, pues deja a los muchachos que flexionen, pues ya está. Que está la idea que no pasa nada, hombre, que está muy bonito. Y ahí nos dice la fiesta, venga, vale, está muy bonito, venga. Ya está, que flexe, hombre. Y de aquí, en castellano, no, en castellano es flectar, ni flexionar ni flexar. Vale. Que no flexe, hombre. A mí en la carrera yo he escuchado siempre flexa, ¿eh? O sea, pero bueno. Yo no lo he escuchado en mi vida, bachaca, pero bueno, me fiaré. No sé. O sea, tardé. No sé. Como lo de Alpine y Alpine, ¿eh? Que me salió de un día para otro y ya dije Alpine. Ya me sale solo. O sea, pero de un día para otro. Sí, ya no sale Alpine a todos, ¿eh? Ya me sale Alpine. Yo era de Alpine. Ya sale. ¿Será que me iba a costar más a mí acostumbrarme a decir Alpine, eh? Pero es que verdad, es tan diferente visualmente a Renault, ¿sabes? O sea, no sale Renault. Ya. A mí ya me cuesta que me salga Renault, sí, me cuesta mucho. Pero yo decía Alpine al principio. Ah, bueno, Alpine. Y ya me sale Alpine. Y me sale Alpine simplemente. No sé. Nada, al final es escucharlo. O sea, una vez lo escuchas, ves una retransmisión tal, te dicen Alpine, se te mete la cabeza Alpine y ya está. No tiene mucho más. Así que eso, pues después de este paquete de mejoras, esperamos que Fernando Alonso y Esteban Ocon pasen sin problemas a la Q2. Y. Por favor. Ese es el espíritu del contragafe, me gusta, ¿eh? Y la porra, cuidado.
Y por lo demás, pues no sé. Yo sí que espero que estas carreras, y esto sí que no lo digo en modo contragafe, sí que creo que van a ser dominio Mercedes. Pero básicamente porque son circuitos muy hechos para Mercedes, tanto Austria, bueno, Austria también suele ir bien Red Bull, pero son circuitos de curva muy rápida, que siempre se le han dado bien, en principio va a haber baja temperatura, o sea, está como muy bien diseñado este circuito para Mercedes, yo creo que va a ser Me Mercedes. encanta. El contraste está siendo No, perfecto. te juro Sigue, que no lo sigue, estoy sigue. haciendo a Vamos, posta. Y sigue. te digo, es más, te digo Bueno, una pero si cosa. los mejores contrastes son los que no están hechos a propósito. Eso es lo Pero divertido. escucha, Javier, tampoco vendría mal una ¿Qué? victoria de Escucha. Hamilton ahora mismo, tal y como está el mundial. Ya, Sí. no, cierto, O sea, que cierto. decir, Tienes razón, ojo, tienes ¿eh? razón. Ojo Sí, que. pero si gana, no, no pasa nada si gana, en realidad, es cierto. Estamos acostumbrados a decir, no, como gane Hamilton se pone a 100 puntos del segundo. No, no. O sea, este año ahora mismo. Es verdad, es O verdad, es verdad. sea, ahora mismo, Tienes razón, tienes ¿a cuánto razón. está? Bueno, sigue estando a 4, ¿no? Creo. A Claro, es 4. que como los dos Ya. abandonaron, bueno, los dos no puntuaron el otro día. Claro. No sé, o sea que En no sé ni a dónde realidad, la sería mejor que de hecho no punten de nuevo los dos y así se va uniendo más gente a la pelea. Pero te imaginas Checo Pérez, claro, que Bottas. no puntúan durante tres carreras seguidas y se pone Checo Pérez en la pelea por el mundial. Vacaciones. Bueno, no vuelvo Vacaciones. loco. Russell a Mercedes. Creo que Checo ahora mismo está a 30 y algo puntos de Verstappen. Claro, porque es que se llevó el otro día 25. Claro, Verstappen cero. claro, claro. Ojo, ¿eh? ¿Te imaginas que se mete Checo en la pelea por el mundial? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Buah. El Checo, cuidado, ¿eh? Nuestras cuentas de YouTube, Stonks, ¿eh? Stonks. A convertir todo el contenido en si Checo Pérez puede ganar, en si le van a hacer Todas las huecos, miniaturas. todas las Aparte, Checo en miniaturas en primer Checo. Sí, plano. sí, 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 sí. Metemos en las pastillas, quitamos nuestro nombre y ponemos Checo directamente Checo, ya. ¿Para Checo. qué poner En más la tuya, cosas? Sí, Checo, en sí, la mía, sí. Pérez, ¿vale? Para que quede así lineal. Exactamente. Es para que esté completo. Sí, sin duda. Y Exacto. Sergio, en alguna. Y en plan, bólidos y lo que Sergio. Pones arriba. Bólidos si y lo que Bólidos es. y lo que Sergio. Bólidos si y lo que Sergio Pérez. Y nada, Stonks. Caras de Increíble. Helmut Marko y Christian Horner tachadas, como si fuera. Todo como muy El loco. Checo Pérez levantando trofeos, todo genial. Está a Mazzucane con 36 la cabeza puntos. agacha. No, a ver, la realidad es que otro abandono de Verstappen y otro buen resultado de Pérez le metería las cosas como son. O sea Sí, que. sí, 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 sí. Bueno, si lo gana, tiene que ganarlo, para meterse. Pero eso es, eso es, eso es. Dice Checofan 66 y arriba, México 14. La pastilla de, pues también pues está bien esa, cuidado, ¿eh? Javi SP11. Está Ay, bien, de está verdad, bien. Javi SP11, de verdad. Ay, Dios mío. Pero las Stones, Nada, cuidado, te cuidado con digo una cosa, Checo. ahora en serio, más allá de la broma, sí me gustaría mucho que el Checo se metiera a luchar por el Mundial, tío, sería precioso. Hombre, claro, Eso joder. sería la polla, vamos. Uno más Igual que con Botas no cuento, con Checo sería increíble, tío. Sería increíble. Sobre todo porque habría sangre directamente en el box de Red Bull y yo eso quiero verlo. Yo quiero ver guerra, ya. quiero ver el mundo Sí. arder. Poca broma. Imagínate un duelo Verstappen-Pérez. Sí. Ahí habría lío, ¿eh? Emoji fuego, o sea. Sí, no, totalmente. Emoji fuego y emoji carita Totalmente. enfadada y todo el rato Totalmente. explotando, tío. Sí. Sí. Efectivamente. Tú lo que quieres son Stonks. También. No voy a mentir. También, también. Probablemente el mejor Sergio del que se habló esta mañana, Javier, sea el Checo Pérez. Checo. El mejor Sergio. ¿El que se ha hablado solo se habla aquí, solo? Solo se habla aquí de ese. De ese. Está En el bien. Siesta International Circuit, que no es tan malo, porque ¿por qué han dado carreras tan aburridas? En serio, que vuestro odio al circuito justificable porque es una mierda como un coco, no, que no es tan malo. O sea, quiero decir, A es ver, es que malo. Pero las carreras tienes no han que sido entender malas del que todo. es, tienes que entender que es francés, tío. Ya, es que Francia, tío. No te cae bien, ¿eh? A mí tampoco. Oye, ¿volverán a dar los Está. trofeos? Volverán a. Uy, ya apago la luz, sin querer. ¿Volverán a dar los trofeos esos del monete? A mí me gustaban. Yo qué sé, tío. El trofeo Cualquier este que cosa que hagan era. los gachos. No, pero Cualquier cosa que hagan los el trofeo que era un monete musculado, a mí me hacía gracia. Ya, pero si es gacho, lo siento. No. Javier, pero No, no, hombre. no es Era esa. el. No, 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 Bien, bien no. gabachos que era el R25 y el R26 si te gustaban, ¿eh? Bien gabachos que eran. Nah, pero en realidad lo llevaba con un punto de sufrimiento. Si lo Llevaba un hubiera puntito que era como. ganado con un Seat. O sea, en realidad, cualquier cosa que no sea gabacha me vale, ¿eh? O sea, es increíble, tío. O sea, yo qué sé. Es Creo que, tío, que el gabacho. a Francia le salva el R25, el R26 y Disneyland. Ya está. Sí. Yo creo que lo demás ya. Está en el grupo F. Francia está en el grupo F de la Eurocopa. Tú eres consciente de eso, ¿no? En el grupo F. F de Francia y F de F. Es increíble. A mí, fíjate, obviamente quiero que pierda Francia todos los partidos posibles, pero es que Hombre, me por cae muy bien. supuesto, es que. En N'Golo Kanté me cae muy bien. Otra vez con N'Golo Kanté. Es que es muy bueno.
N'Golo. Es que es muy... No, es que mejor decirlo, pero es que esa selección está llena de putas estrellas, tío. Es que Ya, tío. es increíble. N'Golo. N'Golo, N'Golo. N'Golo, N'Golo. N'Golo Kanté. Y Países Bajos. Ojo, Países Bajos, dice el tío. O sea, está llamando Países, Países Bajos. ¿Pero por qué llamas a Holanda a Países Bajos? Yo no lo llamo así, yo no lo llamo así, ah, yo vale, Holanda. Vale, de hecho, vale. en la aplicación oficial de la UEFA Eurocopa pone Holanda, que se está riendo de todo el mundo. Bien, bien, bien. Bien, la UEFA, bien, bien la traducción. Bien, exacto, UEFA, bien. Que luego la gente es dice, que... pero es como si a España lo llamaran Madrid. Me da igual. Es que tú no eres consciente. Hostia, el meme que subí yo de Países Bajos. Que ha pillado 68.000 me gustas. Te lo vi. Bueno, pues es cada vez que entro en Twitter leo a alguien que está debatiendo con otro, como se me responde a mí el tweet, pues yo veo todos los debates. Creo que la gente no lo entiende. O sea, a ver, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que queramos decir. Si la realidad la sabemos todos. En Netherlands. Pero no nos gusta. Sí. O sea, la realidad la sabemos todos, pero no nos gusta y vamos a seguir diciendo Holanda. Hasta que me venga a mí el primer ministro holandés de Holanda y me diga, Alfonso, vete, dijo tú, porque hablan así los holandeses, tienen un idioma horrible. Y yo decirle, pero si es que me da igual. Claro, es que. Que te calles, holandés. O sea, si te das cuenta, cuando te dicen Verstappen, o sea, dicen el neerlandés. O sea, sí. Yo en realidad es que estas cosas, pero que nos dicen muchas veces que es de Países Bajos, y aún así nosotros seguimos llamando Holanda. Pero a mí es que me sale solo, que yo no es que lo diga queriendo, de verdad que no, ¿eh? O sea, yo hablo de Holanda cuando digo. Ya hay una generación anterior a la nuestra a las que no les sale a la cabeza, por ejemplo, decir Checoslovaquia. O sea, son Checoslovaquia. Ya. Y ya bastante que nosotros nos hemos acostumbrado a República Checa y Eslovaquia por separado. Es que dices, bueno, hemos conseguido eso. Sí. Nosotros somos la generación de Holanda, punto. O sea, esto va a ser Holanda. No, claro, o sea, va a ser Holanda. Y te digo una cosa, menos mal que existe Francia, porque si no todo mi odio iría hacia Holanda, ¿eh? En otro orden de temas de... En el orden de países de mierda está Francia la primera. Y es después está... Es que Holanda, ojo, ¿eh? Hostia, este veranito sí, con lo del COVID, las ayudas europeas, no solo... Uy, Europa... Me caliento, ¿eh? Yo a Bélgica también le diría un par de cosas, ¿eh? Uy, es que Europa empieza a tocarme los huevos, ¿eh? Bélgica, que no eres ni Francia ni Alemania, que no le importas a nadie, Bélgica. Ay. Bélgica se queda entre medio camino, entre Gabacho y Navacho. No es nada. Son países de mentira. Países de mentira. No, totalmente. No, yo es que soy belga, ¿no? Tú lo que eres es mitad francés, mitad alemán. Tú eres, te has quedado ahí en mitad Gabacho, que eso es peor todavía casi que ser Gabacho. Es que no tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Sí. Nada. Uf, Yo estoy pensando. Acá han quedado nada, no pasa nada, tío. Estoy pensando, marcas holandesas o francesas que nos puedan rechazar, ya no hay, ¿no? No creo que sea un problema. La tuya hasta ahora no ha sido un problema. La tuya, de luego, no es alemán, ¿no? ¿El qué? ¿Tu marca todopoderosa? La enemiga número uno de una que está ahora mismo en pantalla. No está en pantalla porque es muy listo. Es verdad. Está todo eres listísimo, que está planeado. Eres listísimo, ¿eh? Cuidado. ¿Te imaginas que hago eso? Bueno, ya te lo contaré. Pero no podría entrar en Bólidos. Sería Bólidos y lo que... No podría ser. ¿Te imaginas que te dicen eso? Buah, sería increíble. Habría que echar un ojo. ¿Puedes echar un ojo a la predicción meteorológica en el Red Bull? ¿En el Red Bull Ring? ¿Ahora? No, miraré la de Francia y la miraré el sábado por la tarde. Paul Ricard. Me voy a meter yo ahora a mirar la predicción de si va a llover en Austria. Me da igual. Ya me preocuparé el sábado. No, quita. Bélgica es estúpido Flandes, efectivamente. Sí, se habla mucho de lluvia este fin de semana en... Sí, pero yo ya digo que hasta que no llegue el domingo paso, es que no quiero ni mirarlo. Ya. Bélgica... Ah, Bélgica está entre Francia y Holanda. Entonces, ¿he confundido yo Bélgica con Austria y Suiza? Bueno, me da igual, tampoco existen Austria y Suiza. La guerra contra Europa, ¿no? La guerra contra Europa. Portugal, eso sí. Los vecinos buenos, Portugal, están aquí al nuestro lado, tranquilito. Buena gente, Portugal. Philips es de Eindhoven. ¿Con Philips tenemos algo o no? No tenemos nada. ¿Con quién tenemos algo? En la pregunta. He preguntado, ¿sabes? Como si estuvieran aquí estos para arriba. Claro, tiene un dossier de marcas aquí, ¿no? Aquí nada. Es increíble, tío. Siempre tenemos nuestra querida Portugal, o como nos gusta llamarla, Galicia del Sur, ¿no? Portugal siempre nos quedará Portugal. Sí. Siempre.
Buena vecina. Ay, hostia, ¿por qué hemos empezado a odiar países de Europa? Eso sí que me lo he perdido. Porque se lo han buscado ellos, ya. Yo no. También es verdad. Cuando tiene razón, tiene razón. A ver. Temas de. Bueno, ¿qué más queda para Francia? Hacemos. Oye, ¿cuánto tiempo? La porra, queda la porra. La porra. Hoy va a ser más cortito, ¿eh? Llevamos 52 minutos. Está bien. Ay, es que es un premio de. Un gran premio de Francia, ¿qué vas a pedirle? Que sí, hemos hablado de todo, ¿no? Hemos hablado de Hamilton, Bottas, tal, que igual lo echan. Verstappen, tal. Oye, sí, Sainz, no hemos dicho nada de los españoles. Bueno, sí, de Alonso, de eso. Es la mejor. Bueno, tampoco hay mucho, no hay mucho que decir tampoco, ¿no? De los españoles ahora mismo. Ya. Ya. Sainz, he visto las declaraciones de Sainz, por cierto, aquí, mira, justamente mientras hablábamos. Que dice, si rindo a. Ay, la han quitado. Ojo, ¿eh? Te lo juro que la acaban de quitar. Espérate. Ah, aquí. Sí, no, Si rindo a un nivel muy alto, no debo preocuparme por el futuro. Tiene razón. Y cree que podrá batir a Leclerc dentro de Ferrari en los próximos meses. Y asegura no estar preocupado por su futuro maranelo. Para ese segundo tiene que estar a un nivel muy alto, muy alto. Pero lo primero es completamente cierto, vamos. O sea, si está a un nivel altísimo y Ferrari funciona bien, no creo que sea nadie tan idiota de romper una estructura que funciona bien. Es que sí. Bueno, si alguien es tan idiota, a lo mejor. O sea, mientras Sainz no se queme si no es capaz de superar a Leclerc en el mundial, es el plan ideal para Ferrari. O sea, quiero decir, mientras Sainz no se queme, que no llegue un año y diga, me cago en Dios que no le gano y empieza a generar problemas, que no tiene pinta. No tiene pinta. Es que es genial. O sea, quiero decir. A ver, también te digo. Cuando Ferrari vea que todo está tan estable, todo está tan tranquilo, tendrá que hacer algo porque no lo puede consentir. Ya lo dice. Esto no puede ser. Aquí hay que meter un poco de lío, ¿no? Tendrá que decir Binotto, un momento, tenemos un coche que está empezando a ser rápido, dos pilotos buenos que sacan el máximo rendimiento del coche y encima no hay problemas entre ellos. ¡Que alguien llame a Vettel de nuevo! No, pero es que, a ver, yo en realidad lo he pensado un poco. Digo, vamos a ver, si alguien puede hacerlo es Ferrari, está claro. Si alguien puede hacer eso, es Ferrari. Entonces, yeah. En realidad, te acojona un poco, ¿no? Dices, aunque lo haga bien. Sí, no sí. Sé. El problema es que también creo que se lo hace bien. El problema es que creo que están igualados ahí y habrá problemas. Es que el caso es que Sainz no ha tenido problemas nunca con ningún compañero de equipo, incluso aunque la haya ganado. O sea, quiero decir, Hulkenberg le gana en Renault, no tiene problemas con él. Con Verstappen le gana en Toro Rosso, no tiene problemas con él. Con Norris está igualado, gana él, no hay problema. Bueno, con Verstappen, a ver, con Verstappen no tuvo problemas con él, pero hubo radios tensas algunas veces, ¿eh? Pero era Verstappen con el equipo. O sea, no era con él. Era Verstappen en plan de dejadme pasar. Había un Singapur que estaba Carlos delante, Verstappen dijo, dejadme pasar. Lo pasó, no consiguió lo que quería y decía Carlos, creo que. Bueno, ¿ahora qué? Devolverme otra vez. Y le decían a Verstappen, devuelve la posición otra vez. Ya, o sea, yo recuerdo que hay un poco de lío ahí también. Y eso era un puto Toro Rosso, no estaban peleando por nada, ¿eh? Ya. Ahora, sí, no es un piloto problemático generalmente. ¿Qué es eso? Pero sí, luchando un mundial cambia la cosa. Bueno, ya, pero es que luchando un mundial, si tus dos pilotos luchan un mundial. Eso es que es el putísimo amo. Claro, no, y que va a haber problemas, sí, pero coño, entre cualquiera. Pero no es lo mismo dos personalidades. Claro. Como las de Hamilton y Alonso en 2007. O Verstappen ahora también. Claro, o sea, no es lo mismo eso. Que una personalidad como la de. Coño, no, coño, iba a decir Robert y Hamilton, mal ejemplo, pero no sé cómo decirlo, tío. Yo quiero ver todavía, quiero ver a Leclerc en modo asesino, o sea, en modo peleador de mundial, ¿sabes? No lo hemos visto todavía pelear hombre, tampoco está el por algo parecido. No está el Ferrari para pedir. Claro, pero que. No, no digo a nivel de conducción, digo a nivel de personalidad. Quiero ver cómo se comporta, porque parece un chaval bastante tranquilo, pero. No, Verstappen. No sé. Leclerc es. Leclerc, en cuanto tenga posibilidad de tirar por mundial. Cuando tuvo la. Con Vettel aquello. Yo lo veía siempre muy, muy respetuoso, ¿eh? Era su primer cuando año. Cuando Singapur, ¿te acuerdas? Pero porque cuando era su primer año Ferrari. Es que. Ya, tampoco iba. Y aún así. Cuando tuvo... Singapur, me acuerdo que preguntó por radio. Oye, ¿qué ha pasado? Como diciendo. O sea, pero es verdad que era su primer año, eso sí es cierto. Ya, es eso. Bueno, Ferrari, ¿no? Ferrari, en fin. ¿Qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta Ferrari? Sí, hemos sacado aquí minutaje de Ferrari, no sé ni cómo, porque no había mucho que decir, pero somos unos magos, tío. Hay que sacar minutaje, Javier. La vida. Bueno, la porra, ¿qué? ¿Caerá la porra algún día o no? Hacemos tú y yo la mía, y luego yo la mía la hago a la porra Fons Mulera esta tarde. O sea, ya saben ustedes cómo funciona esto. Yo ahora hago una predicción de resultados con Javier. Que no se parece en nada. Que no se parece en nada, la que pondré luego en la porra Fons Mulera, ¿vale? Y así tengo dos opciones. Así acierta. Claro. Alguna, y aún así puede ser que nunca haya acertado ninguna de las dos, ¿eh? Gravísimo lo mío. Es posible, es posible. Empieza usted, Javier. Gran Premio de Francia, Paul Ricard.
el circuito Le Castellet. No sé si Le Castellet es la ciudad o es el nombre técnico del circuito. Paul Ricard es la ciudad. Yo creo que el circuito es Paul Ricard y la ciudad es Le Castellet. Que no nos confirmen por el chat. No lo sé. ¿Sabes que está cerca del mar? Está cerca del mar. ¿El Paul Ricard? Creo que no está muy lejos de Mónaco. Sé que te suena la polla, Javier, pero era por hablar de algo. Tú cuando quieras. Venga, vale, vamos. Vamos a lo importante. No va si está cerca del mar o no un sitio gabacho. Que la verdad es que nos importa bastante. Entre cero y poco. Entre cero y poco. A ver, la pole, venga, la pole. Uff, y la pole, tío, no sé. No sé, es que estoy muy perdido, de verdad. No sé qué va a pasar este en ese fin de semana. Vamos a decir el checo. El checo pole. Hostia, dijo el checo. El checo. El checo. Checo. Ah, la pole. Venga, adelante. Ahora era yo pole y tú Victor, y, vale. Eso es. El checo. Hamilton. Hamilton. Vale. Carrera. Ha aparecido uno en el chat que se llama Cheto Pérez 11 y dice: ¡Ole! Además, Cheto Pérez, está bien. Oportuno. A ver, yo voy a decir podio. Primero. Joder, lo tengo. No sé, no tengo muy claro, tío. Primero Verstappen. Segundo Hamilton, tercero Checo. Hostia, ¿qué le pasa al Checo? Algo le ha pasado. Algo le ha pasado al Checo. No sabemos qué, pero algo le ha pasado. Algo le pasó al Checo. A ver, yo voy a poner primero Hamilton. Yo es que creo que esta la gana. O sea, lleva demasiadas carreras malas Mercedes. Me extrañaría mucho que esta no la ganara. Primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Checo. Vale. Tampoco es la locura, o sea, de podio. No es el podio más loco que he hecho yo en mi vida, pero no lo es, pero bueno. Yo tampoco, pero Checo en cuál le va demasiado bien. Ya, bueno. Españoles. Bueno, pero en Imola se quedó a milésimas de Verstappen, recuerdo yo, Bueno, que clasificó delante, no me acuerdo ya. Checo en Imola clasificó. Fue la carrera no lo fue tan bien, pero la clasificación sí que la hizo muy bien. No, fue tercero. Primero fue Hamilton, segundo Verstappen, tercero él. O no me acuerdo bien. Ay, no me acuerdo. O al revés. Bueno, clasificó delante, cierto. Se clasificó delante, sí. Bueno, a ver, españoles, venga. Yo voy a seguir por la estrategia que me funcionó la última vez, si te parece. Vale. Fernando Alonso, decimoquinto. Ay, su puta madre, Javi. Sí, joder. No. Vale. ¿Y Carlos? Quinto. Constitucional. Qué drama, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué drama? No, hombre, no, drama no. ¿Cómo no va a ser drama poner al oso decimoquinto, cabrón? Ya, intentando gafar ya, pero bueno, venga, a ver si funciona. No. Yo creo que este Alpine puede ir bastante mal en Francia, sinceramente. Me tienes convencido, venga, Javier. Yo el contragrafe programado no me sale, así que voy a decir: el nano va a hacer un nano truco y va a meter el Alpine. ¿Va a hacer séptimo? Joder, tío. Es que así no vamos a ningún lado, tío. El nano truco. Venga. Y Carlos va a quedar sexto. Van a estar los dos. Ahí. Carlos sexto. Carlos sexto. Nano, o sea, sexto, séptimo. Sí. Ojo, El nano truco. Bueno, pues a ver. Te digo una cosa, no confío tanto en Alpine ni de coña, pero. Ya. No hay nada que perder. Triple un poco. Luego en mi porra. Ah, la porra de Fons Mulera, que creo que por cierto ya está publicada en Discord. Me parece que la pregunta bonus hoy era mejor piloto francés. ¿Tú quién crees? Júgatela ahí. Ocon o Gasly. Sería la. Ocon. Ocon por delante de Gasly. O sea, sí. me pones el Alpine de Alonso decimoquinto y sin embargo con por delante. Sí, pero ¿no te das cuenta de que es una contragrafada ahí? ¿Ya? Me estoy dando cuenta de la poca consistencia que le has dado argumentalmente Claro. Pero se trata de hacer una contragrafada antológica, tío. Pero es que si lo digo ya pierde el poder. Entonces, ¿sabes? Ya. No, pero igualmente creo que el Alfa Tauri no está yendo tan bien como parece. En determinados grandes premios sí, pero en general te me ha quedado un poco corto. Bueno, yo voy a apostar también por Ocon en esa, ¿vale?
Voy a poner a Ocon, sí. Vamos a confiar en que Gasly aquí no corre. No sé por qué, pero vamos a hacer que el Alfa Tauri, después de hacer un puto podio, ¿sabes? En Bakú, ya no va a correr. De repente, pues porque sí. Ya, pero también lo hizo Aston Martin y no lo veo repitiéndolo. Ojo a Aston Martin, ¿eh? Ojo que como Aston Martin haya dado el pasito para adelante, problemitas para el pin, ¿eh? Sí, sí. Ojo con eso, amigo, que se pone la cosa complicada. Problemitas para el pin, seguro, siempre. Siempre problemitas para el pin, seguro. Eso sí. Pues te digo una cosa, Javier. 1:03. El bólido es más express, podríamos decir, ¿eh? Pero todo. No, los ha habido más cortos. Los ha habido de menos de una hora. ¿De menos de una hora? Sí, yo creo que algunos sí ha sido de menos de una hora. Sí, 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 estoy seguro. ¿Eh? Estoy seguro. Te apostaría un euro. Te apostaría una suscripción a tu canal. Ya, una suscripción se ha puesto, tío, se la juega. No sé, no sé. Yo creo que no, pero bueno. Sí, sí, yo estoy seguro, ¿eh? Juraría que uno de 52 minutos o algo así. ¿Sí? Sí, 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 o sea. Cero dudas. Pues nada, no sé. Podemos ir cerrando el directo. Ahora estaba mirando por curiosidad a ver qué ha dicho Ramos. ¿Te imaginas que ha dicho que era broma que me quedo? Sería increíble, ¿eh? Que dijera, ¿cómo me voy a ir, hombre? Que de aquí no me voy ni loco. Loco, yo me voy a ir. Si aquí, desde aquí tengo, me llega el wifi puta madre para ver el boli 2. En Madrid. Sí. Ay, tío. Ay, ha dicho, en serio, no, fíjate. O sea, manda cojones, tío, que me meto y no encuentro las declaraciones, tío. Nah, yo veré ahora el vídeo, supongo. A ver, Real Madrid, no lo veo, ¿eh? No me hagas spoiler, ¿eh? Que quiero verlo. Real Madrid, coño, ¿en serio? Sí, sí quiero verlo. O sea, quiero escucharlo como lo dice, ¿sabes? No quiero escuchar un texto como Toto Wolff que le decía a Russell que se pusiera a competir en la Copa Clio. Y dices, ¿cómo, eso cómo lo ha dicho? ¿Sabes cómo lo ha dicho? ¿Con qué tono? ¿Con qué tono lo ha dicho? Sí. Si no fuera porque las carreras son una mierda, me pensaría ir a Paul Ricard el año que viene si ya volvemos a la normalidad. Porque GP España viene pinta. No, ya está confirmado el GP de España para el año que viene, creo. Me parece, ¿no? Que ya se confirmó. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? No se firmó también. Seguro de eso, ¿eh? O lo he soñado y querido yo, muy fuerte. Puede ser eso también, ¿eh? A lo mejor lo has soñado un poco fuerte tú, ¿eh? No sé, no estoy seguro. Estoy un poco perdido con ese tema. Bueno, pues nada, gente. Dejamos por aquí el bólidos. Ya saben ustedes. No, para España no hay nada confirmado. Ah, pues me había parecido leer que este año ya había firmado un año más. Pero bueno, yo creo que no, a mí tampoco me sonaba eso, ¿eh? Yo creo que sí lo habrá, joder. ¡Perro Sánchez! No seas el peor, coño. Haz algo. Haz algo para que lo haya. Deja de ser el peor ya. Todo el día siendo el peor, perro Sánchez. Todo el día siendo el peor, perro Sánchez. A ver, gente. Cerramos por aquí el bólidos, ¿vale? Ha sido muy pronto hoy, pero no se preocupen porque este estará publicado esta tarde en Fórmula Fons. Y a la vez, los que estéis ahora en directo, esta tarde, pero esta tarde rollo 2:30 o 3, o sea, en una hora o así, no mucho más tiempo, haremos la porra Fons Mulera, ¿vale? Haremos la porra Fons Mulera y nada, se subirá a internet, como hago con todos los vídeos, tampoco quiero decir. O sea, hoy va a haber bolios y porra. Lo que no sé es por qué orden lo voy a hacer, igual subo antes la porra. Aunque lo haga después, porque así la gente tiene más tiempo para hacerlo. No lo sé, tengo que pensarlo. Como tú prefieras. Pues sí, Javier. Y ya la siguiente porra la haces tú, por mí. Venga, vale, ahora voy yo por ti. A ver, ¿te imaginas que la hago yo y acierto todo? Sería impresionante eso, ¿eh? Sería increíble. Y eso mentira, se retira de la vida, Juan Alfonso. Gente, muchas gracias por pasaros por aquí un directito más. Y nada, que eso, que acuérdense de seguirnos, a mí y a Javier en nuestras redes sociales. Y eso. Acuérdense. Que nos vemos. Ah, hacemos una. Es que una raid. ¿Quién puede hacer esta? ¿Quién puede estar haciendo directo a la 1:15 de la mañana? Bueno, de la tarde. ¿De la mañana? De la tarde. Nosotros, ¿no? A nivel así internacional, ¿no? Podríamos decir. Nosotros. No, pero, poca broma. Este horario, a ver, no sé si cuántas veces vas a tener que hacerlo así, pero. Que en verano es un mal menor este horario. Sí, es verdad que con el veranito, claro, los chavales. Chavales que vayáis al cole o estudiéis y tal. Está ya habéis acabado, ¿no? Tema de. Bueno, no sé, supongo. 17 de junio, ¿no? Acaba yo el cole, el 17 de junio, ¿no? Por ahí, yo creo. Yo siempre era 22. ¿22 te suena a ti? A mí era 22, yo no sé, a lo mejor en otro sitio. Sí, para los que curráis es un horario regular. Pero bueno, yo creo que si le explicas a vuestro jefe que es un bólido, coño, ¿qué tal? Oye, que pongo el podcast mientras trabajo, ¿vale? Claro. No pasa nada, no, tú no te rayes. Pero si eres productor musical, necesitas escuchar la música. Es más importante escuchar las novedades de Russell y los rumores. Claro. Dice, sí, yo y puedo. Y a los 5 minutos estás en la calle, entonces ya puedes ver el bólido, perfecto. Claro, win-win. Sale todo bien.
Bueno, gente, que gracias a todos. Y que eso, que la semana que viene será más bien nocturna la historia, ¿vale? Nocturna, joder. Nos vemos nocturna, Javier, lo que toca. En lugar de salir a ver cubatas, se viene aquí a hablar de Valtteri Cubotas. ¿Empezar la Eurocopa? Hostia, la Eurocopa, tú. Claro, espérate, habrá que empezar a las 10:30 porque tú te querrás ver el fulbito. Obviamente. Ay, el fulbito. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta a ti MotoGP y el fulbito, eh? Ay, qué tío. Qué decepción de ti. MotoGP, tío. Qué puto de verdad. MotoGP, que un total de cero carreras. Venga. Que nos vamos. Hasta luego. Hasta luego.